Ok, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este curso de Marketing Digital. ¿Cómo están todos? Hola, hola. Hola, hola. ¿Todo bien? Excelente, bienvenidos. Esperamos pues que este día nos, me han dicho, este curso sea lo más interesante posible. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este curso? Bueno, primero déjenme presentarme, ¿verdad? ¿Quién es este señor que está hablando? ¿Y qué está haciendo acá? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Etcétera, ¿verdad? A ver. Esto. Ya lo vimos. Bueno, permítame presentarme primero. Mi nombre es Roberto Barat. Para algunos creo que estoy viendo aquí algunas caras conocidas. Hemos visto anteriormente. Bienvenidos. Y algunos pues que primera vez que nos vemos, ¿verdad? Soy licenciado en mercadeo con especialidad en marketing digital y en canales de distribución, posicionamiento de marcas. Y lo que es proyección y desarrollo de productos. Aparte de eso, pues tengo una agencia de marketing digital que se llama Innovación y Marketing Consultores, en la cual pues atendemos diferentes tipos de clientes. Pero estas son algunas de las capacitaciones que hemos dado durante alrededor de 15 años. Hemos estado por todos lados dando capacitaciones de diferentes marcas. Estas son algunas de las marcas con las que nosotros hemos trabajado, que son algunos de los que son clientes o han sido clientes de nosotros, entre otras, ¿verdad? Y estos son algunos de los resultados que hemos tenido con clientes de marketing digital, ¿verdad? Son clientes que nosotros hemos atendido en el pasado. Ahí está. Estos dos son de Estados Unidos. Este creo que es un doctor. Esta es una empresa constructora. Y este de aquí, El Salvador. Estos son los resultados. Por ejemplo, en esta campaña podemos ver que fue de un mes, del 1 de enero al 31 de enero del año pasado. Fueron 82 clics, 1.800 impresiones. Cuando hablamos de impresiones, hablamos de las veces que apareció el anuncio. Esto es en Google Ads. Sí, esto que ven, estos cuadritos de colores, es en Google Ads. Y esto de acá es en Facebook Ads. Este de acá. Y aquí son los resultados. 3 llamadas desde la aplicación y, o desde la página web, y 3 llamadas y 13 llamadas desde el anuncio de Facebook, de Google Ads. O sea que bastante bueno. Las conversiones. Cuando hablamos de conversiones, hablamos de que aquellos clientes potenciales nos llaman, nos contactan. Sí, esas son las conversiones. Sí, es lo que andamos buscando, ¿verdad? En esta otra campaña fue bien interesante. Fueron 246 clics. Este es el costo de la campaña. Estas fueron las llamadas, que son 107 llamadas más 67 de la extensión de llamada, que vamos a ver eso a medida vaya pasando, lo que es el curso. Y tenemos, pues esta de acá, es una campaña que nosotros hicimos para una institución educativa. 218 conversiones, es decir, 218 personas que se contactaron y dijeron, me interesa. ¿Sí? Así que esos son algunos de los resultados que hemos tenido en relación a lo que es el marketing digital, ¿verdad? Ahorita estamos trabajando con una empresa, dos empresas aquí en El Salvador, bueno, 3, la verdad, aquí en El Salvador, una en Canadá, otra en México, en lo que es el área de marketing digital. Capacitaciones, pues, un poquito más allá, ¿verdad? Bueno, les quiero dejar a Flor Sánchez, que tiene unas palabras que compartir con ustedes. Flor. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. No sé si me ayuda, Roberto, por favor, a compartir pantalla. Ok, ya. Ok.
Vaya, en este momento yo les voy a dar una breve indicación de cómo se manejará el curso de marketing digital. Ante todo, les doy a todos la más cordial bienvenida al curso. Espero que lo sepan aprovechar y que sigan inscribiéndose con nosotros. Les comento, contamos con los cursos no solo de marketing, sino de inglés y de Excel. Pueden tomar dos cursos si lo desean en diferentes horarios. Igual, si pueden. Y pueden tomar también solo uno. Ok, en este momento les comento sobre el curso de marketing digital. El marketing digital, aquí pueden ver, ustedes pueden conectarse a las clases por medio de la computadora, ya sea tablet o celular. Con cualquier de estos dispositivos ustedes lo pueden hacer, siempre y cuando tengan internet, no les estaría fallando la señal. Igual nuestra plataforma de aprendizaje está disponible las 24/7 para que ustedes puedan realizar sus ejercicios. Les comento, el curso de marketing digital, ¿cómo funciona? Deben de participar en clases, las clases son en vivo, como pueden observar, también son grabadas y se suben por medio de nuestro canal de YouTube. A todos se les compartió un enlace de la playlist de YouTube, donde ustedes pueden ver las clases grabadas si en dado caso no pueden estar al 100% presentes en la clase. Yo les recomiendo que hagan lo posible por conectarse en la clase. Solo es una hora. Sé que es un esfuerzo que todos vamos a hacer. Llegamos cansaditos del trabajo, pero igual necesitamos cumplir con la asistencia. Y luego les comento, el objetivo del curso sería lograr que los participantes comprendan y dominen las funciones y las herramientas, perdón, y estrategias del marketing digital. Conceptos y claves del curso, comprensión y fundamentos del marketing. También está herramientas digital, estrategia del go-to-marketing, métodos de inbound marketing. Contamos con la estructura del programa, lo cual son tres módulos del marketing digital. El primero sería marketing digital, el cual cada curso tiene la duración de un módulo, 40 horas de clase. Esas 40 horas están distribuidas de la siguiente manera. Serían 16 horas de videoconferencia y 24 horas de plataforma. Ustedes pueden trabajar, como les había comentado, en la hora que a ustedes se les haga como más factible de poder estar realizando los laboratorios. Contamos con el curso de marketing digital, luego está inbound marketing y email marketing. Para que si ustedes puedan finalizar el bloque sería el curso de marketing digital en sí. Ya de ahí en adelante, si ustedes desean continuar con cualquier otro curso, lo pueden hacer, por eso no hay ningún problema. O llevar dos cursos si ustedes se consienten que pueden sacar dos módulos al mismo tiempo. La duración del curso sería de 4 semanas, 4 días a la semana, de lunes a jueves, en horario de 8 a 9 de la noche, y también está de 9 a 10. Nosotros hemos habilitado algunos horarios, pero la mayoría de veces el que más se habilita sería el de 8 a 9. Igual, nosotros les estaríamos, ustedes pueden seleccionar ya sea de 8 a 9 de la noche o de 9 a 10. Si en dado caso no se habilita el de 9 a 10, no se preocupen, ustedes no quedarían fuera de, así por así decirlo, del programa, sino que nosotros les hacemos como un cambio de horario para que ustedes se les haga como más factible poder tomar la clase. Igual puedan aprovechar la beca y estar en el módulo. A todos ya les ha de haber llegado esta información. Sería la recepción de enlaces. El curso inicia este día, el 30 de enero, y estaría finalizando el 23 de febrero. Está el enlace, nomás reciban el mensaje. No sé si ya confirmaron de recibido. Si necesitan ayuda, mi número y el del compañero que les estaba dando enviando los mensajes están en el grupo de WhatsApp. Mi nombre es Flor Sánchez y si gustan o tienen alguna duda, se pueden contactar conmigo. Cada imagen, cada perfil, perdón, de cada compañero de inglés corporativo, están nuestras fotos, igual están nuestros nombres, para que ustedes se puedan ubicar y nos puedan contactar. A todos se les envió el enlace de la videoconferencia, el ID, la contraseña, también está el enlace del grupo de WhatsApp, el de la plataforma.
el código el nombre del curso, perdón, el código del grupo de WhatsApp y el enlace. Si no se han unido todavía al grupo, les recomiendo que se unan, porque ahí el facilitador, ya sea el área administrativa, les estaríamos enviando algunas indicaciones. Y por último está en la lista de reproducción de YouTube, para que si ustedes puedan ver la clase de este día, mañana se estaría subiendo al canal de YouTube, igual se estaría subiendo a la plataforma de aprendizaje. La asistencia mínima a las clases sería el 80%. Cada clase se requiere los 60 minutos de conexión, les comento. Se han dado casos que se conectan pocos minutos y al finalizar los minutos cuentan como asistencia. La asistencia en sí no es solo estar unos 3 minutos en clase, sino que es de estar los 60 minutos y así poder llegar al 80%. No solicitamos el 100%. Porque comprendemos que hay algunas situaciones donde se nos acaba el internet para los que se conectan con datos, o se fue la energía, o hubo un corte, entonces no se pueden conectar o surgen algunas emergencias. Tenemos como máxima 3 faltas para no llegar al 100% y así completar el 80%. Yo les recomiendo eso, que hagan lo posible por estar la hora completa en clases. Si en dado caso no pueden estar la hora completa, se pueden conectar en calidad de oyente, siempre con nombre según DUI, con cámara encendida, y solo le comentan al facilitador para que él no vaya a estar así preguntándoles que enciendan la cámara o que participen, y así ustedes pueden tener asistencia y no le vaya a restar esto al finalizar el módulo. Esperamos avance en plataforma de aprendizaje. Y los horarios ya están establecidos. En este momento nosotros ya no podemos realizar ningún cambio, ni de horario, ni de grupo. Recuerden siempre tener cámara encendida, la duración, los 60 minutos de conexión y trabajar en la plataforma de aprendizaje, ¿verdad? Nuestras normas de convivencia serían, primero, tener micrófono apagado, si en dado caso no están participando, y mientras el facilitador esté hablando, nos esté dando alguna indicación, mantener micrófono apagado, nombre completo según TUI, cámara encendida, participación activa. Necesito que todos los participantes practiquen y hagan uso, sí, de las herramientas del curso. El uso del chat, por si tienen alguna duda, la pueden hacer. Si tienen alguna duda con algo que no han entendido, lo pueden hacer en chat directo. Si no quieren que los demás se enteren, lo hacen en chat directo al facilitador directamente y él con mucho gusto les estará apoyando. Mantener siempre el respeto hacia ustedes mismos, entre participantes, y entre participantes facilitador y participantes y administrativos. Evitar casos de bullying o de acoso sexual. También tenemos tareas y evaluaciones. Es necesario obtener un 80% de promedio en las tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma de aprendizaje y se recomienda trabajar en ella justo después de cada clase. Esto sería para si en dado caso llegaran a tomar curso de inglés. En el caso de ustedes lo pueden hacer, digamos, antes de la última clase. Es un laboratorio por cada semana de laboratorio. El laboratorio es bastante sencillo y bastante fácil de poder realizarlo. Este laboratorio sí se va a necesitar que la nota sea al 100%. Si tienen alguna duda, como les comento, la pueden realizar y con gusto nosotros les vamos a estar apoyando. Por último, media vez llegue al 80% tanto en asistencia como en plataforma, eso les estaría enviando por medio del correo electrónico su respectivo diploma. E igual, si el diploma lo pueden venir a retirar a nuestras instalaciones, que estamos ubicados en el escalón. A todos se les ha enviado nuestra dirección y si la necesitan también las pueden solicitar y nosotros con gusto se la enviamos para que ustedes puedan venir en persona a retirar el diploma. Media vez cumplan con la asistencia del 80%. Y mantener la cámara así encendida, asistencia a clases y asistencia en plataforma. No sé si alguno tiene alguna duda.
En el caso que, digamos, en los laboratorios, por alguna razón no se obtenga el 100%, eso se puede repetir. Sí, los laboratorios sí los pueden repetir. Si en dado caso le salió menos del 100%, ustedes lo pueden hacer cuantas veces sea necesario. Como les comento, en el curso de marketing, la plataforma es bastante fácil y práctica de poder realizarla. Solo es prácticamente de seleccionar las preguntas. También aparece ahí como un librito manual en el cual ustedes lo pueden descargar, si gusta lo pueden imprimir para poder practicar lo que sería el curso de marketing. Y en el caso de los diplomas, ¿quién no los harían, no los darían como en forma digital o solo es así? El diploma se les estaría entregando, se les estaría enviando por medio del correo electrónico media vez todos hayan completado. En la plataforma les va a aparecer que están inscritos como oyentes, por lo mismo que el diploma se les estaría enviando por correo electrónico. Y también ahí aparece, si tienen alguna duda, ustedes o lo necesitan en físico, ustedes lo pueden venir a retirar a nuestras oficinas que estamos ubicados en el escalón. No sé si alguien más tiene alguna duda. Solo se por un momento. Sí, buenas noches. Sí, dígame. Fíjese de que yo quisiera consultar de que veo que uno de los requisitos es pues tener la cámara encendida, ¿verdad? En mi Así es. caso, pues yo tengo computadora de escritorio y pues no posee cámara. Entonces, no sé cómo podría ser en ese caso o se le haré, tengo que hacerlo al comunicador siempre que sea la clase o pues ya sería como sabedor de Vaya, que no poseo. en su caso, no sé si usted se pueda conectar con el celular para que así usted tenga su cámara encendida. O puede usar su celular, siempre se conecta a la cámara y usa dos dispositivos. En uno solo sería para la cámara y el otro prácticamente donde se estaría recibiendo las clases. Ah, okay. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo, buenas Dígame. noches. Buenas noches. Las tareas se suben a la plataforma. Las tareas están directamente en la plataforma de aprendizaje. A todos se les envió, no sé si fue el sábado o este día, donde se les creó un usuario. Se les envió como un correo a su correo electrónico donde dicen que están inscritos al curso. Vaya, si a todos lo activaron, ahí les va a aparecer que están inscritos al curso de marketing digital, los que son nuevos. Si hay algún participante que ha tomado cursos con nosotros en otra área, ya sea inglés o Excel, le va a ser más fácil poder realizar los ejercicios de la plataforma. Como les comento, también están habilitados los cursos de inglés y de Excel. Flor, Dígame. Carla Rivera tenía una pregunta, creo yo, levantó la mano. Dígame, Carla. No, yo le acabo de preguntar de las Ah, tareas. okay. Gracias. Ah, okay. Ok, creería que ya no hay preguntas. Igual, si llegan a haber algunas preguntas, les comento, mi nombre, mi número está en el grupo de WhatsApp. Mi nombre es Flor Sánchez y les voy a estar apoyando en lo que ustedes necesiten. Lo dejo ya con el teacher Roberto Gustavo Barata. Ok, muchas gracias, Flor. Buenas Bueno, noches. gracias. Buenas noches. Ok, chicos, bueno, arrancamos, ¿verdad? Veamos. Ahí está. Bueno, yo ya me presenté. Hoy me gustaría conocerlos a ustedes, ¿verdad? Que me cuenten algo sobre ustedes, qué hacen, a qué se dedican. Así que vamos a ver, empezamos por Alan. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como ya escucharon, mi nombre es Alan, ¿verdad? Para mí es un gusto poder participar en este curso, ¿verdad? Ya que yo estudio lo que es la licenciatura de Mercadotecnia y Publicidad en la Universidad Francisco Davidia. Trabajo bastante con lo que es creaciones de contenidos de publicidad para mi trabajo, ¿verdad? Yo trabajo para TransExpress, que es una empresa dedicada a Okay. compras en línea y envío de documentos al exterior. Excelente, Giovanni. Un aplauso virtual. Bienvenido. Vamos a ver, Gracias. Aldo. Aldo, ¿está por ahí?
quizás no tiene, no le sirve el micrófono. Bueno, vamos a ver. ¿Quién levantó la mano? Carlos, dígame. Ah, ok, lo está configurando, hola, dice Aldo. Ajá, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Quintanilla. Trabajo en una textilera como electricista. Actualmente estudio ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica de El Salvador y creo que esto sería un apoyo para mi carrera. Excelente, perfecto. Un aplauso, bienvenido, Carlos. Vamos a ver, Alejandra. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandra Monge. Actualmente solo estudio y llevo 5 años de la carrera de mercadeo estratégico. Y es un gusto estar con ustedes. Excelente, bienvenida. Un aplauso virtual. Muy bien, muy bien. Alexia. Hola, buenas noches. Yo estaba estudiando licenciatura en diseño gráfico y pues ahora me dedico a ser mamá pues completamente todo el tiempo, ya que hace poco pues lo tuve. Ya pues. Ok. Gracias. Bueno, felicidades. Bienvenida. Gracias. También. Gracias. Vamos a ver, Arely. Arely, ¿no está por ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno, mi nombre es Arely Vázquez y es un gusto poder estar acá en este curso con ustedes. Yo actualmente me dedico a las ventas. Estoy en una empresa de productos informáticos. Okay. Y siento que considero que me va a servir bastante este curso. Excelente, gracias. Muy bien, bienvenida. Aplauso. Quiero ver quién más sigue. Daisy. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Vale. Bueno, mi nombre es Daisy. Actualmente soy estudiante egresada de la carrera de Mercado Internacional en la Universidad del Salvador. Y es un gusto poder participar en este curso. Espero ganar mucho conocimiento y ponerlo en práctica. Perfecto, bienvenida. Un aplauso siempre. Erika. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Erika y estoy estudiando marketing también. Ok. Uh-huh. Me interesa el curso y me gustaría aprender más. Ok, perfecto. Bueno, Erika, bienvenido. Un aplauso. Muy bien. María Mendoza. Gracias, María, perdón. Buenas noches. Yo tengo un grado digital en administración de empresas y tengo un emprendimiento de bisutería y joyería y estoy en la puesta en marcha de una guardería familiar. ¡Híjole! Muy bien, felicidades. Un aplauso. Bienvenida. Hillary. Buenas noches. Mi nombre es Hillary Meléndez. Actualmente es Relaciones Internacionales. Y inscribirme en el curso debido a que tengo la necesidad de mejorar lo que es el curso. Se escuchó. Regular, fíjese, más o menos oímos ahí, se escuchó un poco robotizado. Pero bueno, bienvenida, Hillary, perdón. Bienvenida. Quiero ver quién más, Gerson. ¿No está Gerson? Quiero ver Katherine, ya que encendió el micrófono. Hola, hola, mi nombre es Katherine Acevedo y bienvenida. Un gusto estar aquí. Porque gracias a Dios ya me gradué de diseño de interiores, pero decidí emprender. Entonces me gustaría poner en práctica lo que voy a aprender en el curso para llevar una buena página, poder conectar con clientes y aprender más. Perfecto. ¿Cuál es su emprendimiento? Diseño de interiores, todo lo de diseño. Ok. Los servicios de diseño de interiores. Ok, perfecto. Sí. Bueno, bienvenida. Gracias. Bienvenida. Vamos a ver quién más. Habíamos hablado de Gerson, pero no sé qué pasó con Gerson. Gracias, ya está Hillary. Jocelyn. Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha?
Sí, se oye, fuerte y claro. Okay. Mi nombre es Jocelyn Tatiana Moreno Mercado, soy licenciada en comunicaciones y me pareció bastante interesante poder estudiar marketing digital, pues para darle un plus a mi carrera, ya que esta es el área en que quiero desempeñar. Ok, perfecto. Bueno, bienvenida. Bienvenida, gracias. Bienvenida. Vamos a ver Carla Yesenia. Buenas noches, mi nombre es Carla Rivera, trabajo en un call center y estudio licenciatura en Administración de Empresas en la Don Bosco. Ok, perfecto. Bueno, bienvenida. Vamos a ver, ¿qué más? Catherine estuvo. ¿Quién sigue? Catherine Vázquez. Tenemos dos Catherine acá. Sí, hola, buenas noches a todos y buenas todas. Noches. Mi nombre es Catherine Vázquez, yo soy licenciada en Administración de Empresas y tengo interés en aprender sobre marketing digital. Ok, perfecto, vino al lugar indicado. Un aplauso, bienvenida, bienvenida. Quiero ver quién más. Luis Hernández. Buenas noches, mi nombre es Luis Hernández. Soy estudiante de Mercado Internacional de la Universidad de Salvador. Actualmente me encuentro empezando mi negocio cibernético. Okay, y próximamente quiero realizar otro emprendimiento, para lo cual he optado por adquirir este curso. ¿De qué es el negocio? Es el actual, ahorita lo tengo en papelería y decoraciones. Ok, perfecto. Bueno, bienvenido. Excelente. Vamos a ver, Margarita Zabaleta. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Margarita Zabaleta y soy licenciada en Mercado Internacional. Y pues actualmente trabajo en atención al cliente. Okay. También tengo un mini emprendimiento de una librería y por eso me interesa mucho este curso. Excelente. Atención al cliente, ¿dónde trabaja usted? Por el momento en un mini supermercado. Un mini super, ok, perfecto. Bueno, un aplauso. Bienvenida. Veo que tengo varios colegas por acá. ya me di cuenta. Excelente. Bienvenidos. Veamos. Maritza. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Bueno, sí, fuerte y claro. Mi nombre es Maritza Castillo. Actualmente soy egresada de arquitectura de la UES. Poseo tres emprendimientos de ropa, siempre por línea. Además, administro otras páginas de otros emprendimientos. Me gusta bastante lo que es el marketing y el diseño de modas. Ok, bienvenida, excelente. Milton. Hola, buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, fuerte y claro. Ok, actualmente estoy trabajando, soy estudiante de la UGB de Relaciones y Negocios Internacionales y tengo dos emprendimientos y el curso de marketing digital le daría un plus a mis emprendimientos. Gracias. Ok. Perfecto. Un aplauso. Bienvenido. Vamos a ver, Moisés. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Moisés. Soy licenciado en contaduría pública y de igual forma que casi la mayoría tengo mi emprendimiento, se llama Cocoa Suite y pues me gustaría bastante aplicar lo que aprende en este curso para poder crecer con el emprendimiento. Ok, ¿y de qué trata este emprendimiento? Son paletas gourmet y helados Iceberg. Ah, ok, interesante. ¿Y tiene algún local o cómo lo vende? Sí, tengo local en el Chalatenango, yo soy de Chalate. Ah, okay. Y tengo local en Chalatenango, la cabecera departamental, cerca del Pollo Campero, por si. Ah, vaya. Ya vienen. Ok, o ya sabemos, ¿verdad, chicos? Vamos a hacer excursión. Excelente, bienvenido. Muy bien, muy bien. Gracias. Carlos, yo creo que ya estuvo, ¿verdad, Carlos? Rachel. Muy buenas noches. Mi nombre es Rachel Chacón González. Soy egresada de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y pues mi motivación para obtener este curso es pues darle un plus a la carrera, ¿verdad? Ok, perfecto. Un aplauso. Muy bien. Excelente. Rocío. Hola, sí, buenas noches. No sé si me logran escuchar. Sí.
Okay, mi nombre es Rocío Chacón. Estoy por empezar un nuevo trabajo en los fondos de DRL y está relacionado con el marketing. Entonces sería ese curso de gran apoyo para mi nuevo trabajo, que es empresa. Okay, perfecto. Bienvenida. Un aplauso, Rocío. Bien, Sergio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Sergio Carrillo, actualmente solo trabajo. Y okay. lo que me motivó a aprender o querer saber de este curso es que actualmente hay múltiples plazas donde yo trabajo y pues requieren este tipo de conocimientos. Okay, y perfecto. Obviamente, ¿verdad? Paga mucho más, entonces esa es mi motivación. Bueno, excelente, un aplauso, bienvenido. Valeria. Sí, buenas noches. Bueno, yo estudio diseño gráfico en la Universidad Don Bosco y también trabajo en el área de servicio al cliente y creo que este curso me ayudaría para construir un poco más mi currículum y obtener mejores oportunidades laborales. Excelente, excelente. Un aplauso. Muy bien, muy bien. Janet. Hola, buenas noches. Mi nombre es Janet Hernández. Actualmente estudio en la Universidad Don Bosco, licenciatura en Mercadotecnia, ya a punto de egresar. Okay. También tengo un emprendimiento de regalos y venta de ropa de chain. Okay. Y soy activadora de marca en dos agencias de marca. Ah, ok, mira qué interesante. Bueno, un aplauso, excelente. Esa marca chain se ha hecho bien famosa, ¿verdad? Un montón de gente que la está trayendo. Sí, para cuando quiera yo ven. Ah, ok. Ah, pues ahí nos pasan los precios. Ahí los comparten el grupo. Pues sí. Para eso estamos, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ver quién hace falta. Por ahí había alguien. Aldo, creo yo. No estoy seguro. Si no, pues vamos a la lista de asistencia rapidito. Alan Hola, Flores. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, yo no me he presentado. Ah, ok, dele, Gerson. Las disculpas del caso, por no soy muy familiarizado con esta aplicación, por eso es que me costó un poquito. Ok, perfecto. Soy Gerson Guzmán, actualmente estudio licenciatura en Mercado Internacional en la Universidad de El Salvador, y he optado por este curso porque siento que me va a ayudar mucho en mi carrera profesional. Excelente, Gerson, bienvenido, un aplauso, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a hacer rapidito la asistencia y después algunos tips sobre el curso que vamos a empezar este día. Ok, Alan Flores. Presente. Muy bien. Aldo Amaya. Presente. Ok, Alejandra Monge. Presente. Muy bien. Alexia Pineda. Presente. Alison Chacón. Presente. Muy bien. Carlos Quintanilla. Presente. Daisy Guadalupe. Presente. Muy bien. Erika Cerna. Presente. Presente. Perfecto. Evelyn Hernández. Presente. Ok. Gerson Guzmán. Presente. Ok. Gracia Mendoza. Presente. Muy bien. Heidi Vázquez. Presente. Hilary Meléndez. Presente. Okay, Jocelyn Moreno. Presente. Carla Rivera. Presente. Bien, Caterina Acevedo. Presente. Caterina Vázquez. Presente. Muy bien, Luis Hernández. Presente. Muy bien, Margarita Zabaleta. Presente. Maritza Castillo. Presente. Milton Santos. Presente. Bien, Moisés Ortiz. Presente. Bien, Rocío Chacón. Presente. Ok, Sergio Carrillo. Sergio. Presente, presente. Ok. Valeria y Valeria Orellana. Presente. Perfecto, señores, casa llena, así que vamos bien. Bueno, algunos pormenores del curso. Este curso está partido a la mitad. La primera o segunda semana, no recuerdo, voy a ver bien el programa,
El curso se va a dar, se va a enfocar enteramente a marketing, porque le voy a explicar un detalle bien interesante. La mayoría de cursos de marketing digital solamente se enfrascan en la parte digital, es decir, la parte técnica. ¿Sí? Y eso está bien, pero se olvidan de la parte del marketing, que es la base del marketing digital. ¿Sí? Entonces, primero vamos a dar un repaso en forma rápida sobre lo que es marketing. Mis colegas, pues, van a estar muy familiarizados con lo que vamos a hablar. Pero para aquellos que desconocen de marketing, es importante que lo conozcan. Y lo hemos diseñado de tal manera que sea muy práctico todo lo que estamos dando. Luego, la segunda parte, ya viene la parte técnica, donde vamos a ver varias herramientas, ¿sí? Como por ejemplo, las dos principales que vamos a ver es Google Ads y Facebook Ads, ¿verdad? Ahora bien, el programa en sí está enfocado a desarrollar una campaña en Facebook Ads, no en Google Ads. Pero como un dato adicional de mi parte, pues vamos a explicar un poco sobre cómo funciona esa plataforma también, ¿ok? Aunque no está en el programa, pero sí lo vamos a incluir. Vamos a incluir otras cosas que no están en el programa, pero sí, a mi consideración, son importantes que ustedes la puedan manejar, ¿ok? Otro punto importante es que la campaña que vamos a desarrollar se va a desarrollar en base, hay varios tipos de campaña, hablando de Facebook, que se pueden desarrollar. Y la que vamos a desarrollar nosotros es la campaña de mensajería. ¿Por qué razón de mensajería? ¿A qué me refiero con campaña de mensajería? Bueno, como les decía, básicamente hay dos tipos básicos de campaña. Una, donde se desarrolla una landing page, es decir, una página de aterrizaje, y otra que es netamente mensajería, ya sea por Messenger o por WhatsApp, ¿ok? ¿Por qué vamos a desarrollar solo por mensajería? Porque entonces tendríamos que enfocarnos también a poder desarrollar una landing page y no nos alcanza el tiempo para eso. Es decir, necesitamos saber un poquito de programación, un poco sobre manejo de sitios web, aunque yo más o menos voy a explicar algo, no a grosso modo, pero sí para que entendamos. Eso sí, lo vamos a hacer. Pero la campaña o este curso está enfocado hacia la campaña de mensajería. Número uno, es la más fácil de desarrollar. ¿Sí? Y número dos, es más práctica. ¿Por qué? Porque los mensajes o los prospectos le van a escribir a su Messenger o a su WhatsApp, dependiendo cómo usted lo quiera configurar. ¿Ok? Y ahí mismo, pues, usted puede cerrar la venta. ¿Sí? Entonces, ahí está enfocada este curso. Aunque, como les digo, sí voy a explicar la parte cómo se desarrolla eso de la landing page o página de aterrizaje, o para que nosotros entendamos es cuando de repente usted ve una publicidad, le da clic y lo lanza a un sitio web. ¿Sí? Cuando lo lanza a un sitio web, esa es una landing page, es decir, una página de aterrizaje. ¿Ok? Pero también está la otra opción que yo sé que ustedes han visto, que de repente ven el anuncio, le dan clic y pum, lo saltan a Facebook o lo saltan al Messenger. ¿Ok? Que ya sé que ya mande alguno de nosotros. Hemos experimentado eso en la publicidad digital. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro como lo chata? ¿O no? Todo claro. Sí. ¿Todo claro como el chocolate? Ah, sí, perfecto. Chica. Todo bien. Excelente. Esa es la actitud. Vale, vamos a ver si un poco lo que es la plataforma. Veamos. ¿Me dieron acceso o no? Yo creo que sí. Ok, yo creo que no me han dado acceso todavía. Bueno, voy a solicitar el acceso entonces. Bueno, entonces la plataforma lo vemos el día de mañana. Voy a explicar más o menos cómo es que funciona la plataforma. Y la parte de los exámenes y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo es que va a funcionar la plataforma? Dígame, Carlos. Esa parte de mensajería es como el cual funciona como un call center, en el cual el cliente solicita, por ejemplo, un producto y ya se hace la gestión para la venta. Ah, ok, relacionada a la campaña. Exacto. La idea es que usted lance la campaña. Entonces el cliente está interesado, le da clic al botón de Messenger o de WhatsApp y se comunica directamente con usted, ¿verdad?
diciendo, mire, estoy interesado en tal producto, ¿verdad? Y ahí usted se encarga de cerrar la venta. O de tal servicio, ¿verdad? Depende. ¿Ok? No sé si quedó contestada la pregunta, Carlos. Sí, gracias. Ok, perfecto. Ah, pues así vamos a enfocar lo que es la campaña. Pero igual, como les comento, sí vamos a explicar cómo es que se hace eso de las landing pages. Una forma así más o menos rápida. Quiero ver quién me escribió por acá. Yo trabajo con sitios web. Ok, Aldo. Pues ya va a estar muy familiarizado. Sé cómo funciona esa parte. Perfecto. Pues ahí nos va a ayudar. Muy bien. Sí, nosotros también. Ahorita, de hecho, Banca del Comercial, estamos desarrollando el e-commerce de Bassini, Casa Bassini. Estamos desarrollando nosotros. Yo creo que ya está en línea. Ya voy a preguntar. Pero nosotros lo estamos desarrollando. Entre otros sitios que hemos desarrollado, en cuestiones de marketing digital y desarrollo web, nosotros llevamos alrededor de unos 8 años, más o menos, en el rubro. Así que hemos desarrollado diferentes tipos de sitios, e-commerce, sitios informativos, para diferentes tipos de empresas, profesionales. Más que todo en Estados Unidos, son la mayoría de nuestros clientes, son de allá. Bueno, vamos a ver, sigamos. Vámonos al programa. Veamos. ¿Alguien iba a preguntar algo? Nada. Bueno, vamos a ver. Bueno, señores, empezamos con el origen del marketing. ¿De dónde salió el marketing? ¿Sí? Empezamos con la historia. Un poquito de historia. Vamos a ver esta primera y la segunda clase. Y es que en el 1902 aparece el primer registro histórico del marketing, cuando el profesor Jones, pero no es Indiana Jones, por cierto, de la Universidad de Michigan, utilizó por primera vez el término. Pocos años más tarde, la disciplina fue creciendo hasta alcanzar la autonomía e independencia en el año 1911. Poco después, en 1914, Lewis Weld sacó a la luz la primera investigación científica sobre el marketing. Tan solo un año más tarde, se editaría el primer libro de marketing de la mano de Art Wilkinson Show. ¿Sí? Así que estos son los principios del marketing. Ahora bien, ¿qué es marketing? Muchos confunden el marketing con ventas. Dicen, voy a estudiar marketing, voy a aprender a vender. No, no es lo mismo. Se parece, pero no es igual. ¿Sí? Las ventas es parte del marketing, ¿sí? Pero no es marketing. Y ya vamos a ver dónde ubicamos las ventas dentro del marketing. El marketing es una ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor. Ojo con eso, entregar valor. Y se habla mucho de propuestas de valor. Hoy se habla mucho sobre crear valor, el valor adicional, ¿verdad? Todo eso que va incluido dentro de lo que es una campaña de marketing digital. Por supuesto, uno tiene que entregar valor. ¿Por qué? Un detalle muy importante de las campañas de marketing digital es la creación de valor. Cuando uno entrega valor, genera confianza. ¿Sí? Detalle importante, generar confianza. Para que alguien te pueda decir, mira, a mí me interesa es porque tú generaste confianza. Si no, simplemente te van a decir que no. O simplemente no te dicen nada, ¿verdad? Entonces nosotros, uno de los errores muy comunes en lo que son las campañas de marketing digital es que queremos vender en las redes sociales. ¿Sí? Uno quiere vender ahí en Facebook, quiere vender en Instagram. Y le voy a decir un detalle muy interesante. La gente no se mete a las redes sociales para comprar. La gente se mete a las redes sociales para divertirse. ¿Sí? Para perder el tiempo. Para chambrear. Para ver qué es lo que está diciendo fulano, mengano. ¿Sí? Para eso se mete la gente a las redes sociales. Para divertirse, no para comprar. ¿Ok? ¿Qué? En el caso de los anuncios, pues nos incitan a comprar. Esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque en el caso de Facebook, se hace la estrategia es en base a segmentos. Es decir, se hace una segmentación. Y en base a esa segmentación, yo lanzo mi propuesta de valor, mi anuncio, para que la gente venga, le dé clic, y la venta se hace en otro lado, no en la red social. ¿Ok? Ya cuando la gente está interesada, le da clic, ok, entonces ahí lo lanzo a otro lado, ya sea el Messenger o una landing page, y ahí es donde se hace la venta, ¿ok? Pero muchos tienen ese error, que de repente quieren vender ahí, ¿verdad? Y no se vende ahí. La gente no llega a comprar a la red social, la gente llega a divertirse,
¿Ok? Bueno, pero sigamos. Crear y entregar valor para satisfacer necesidades y crear relaciones redituables con el cliente. El marketing identifica necesidades y deseos no realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el lucro potencial. Es decir, qué tanto le puedo sacar lucro a mi mercado. Se le conoce también como potencial de mercado, ¿sí? A mis colegas, amigos colegas que están aquí presentes, se acuerdan de ese término, ¿verdad? El potencial del mercado. ¿Cuál es el potencial del mercado? Es decir, ¿cuánto hasta dónde puede llegar mi mercado? ¿Cuánto puede gastar mi mercado? ¿Ok? Ahora bien, vamos un poquito de historia, ¿verdad? Estamos hablando aquí un poco de historia para que veamos de dónde salió el marketing y todo eso, ¿verdad? El primer enfoque fue el enfoque hacia la producción. Es decir, sustenta que los consumidores buscan productos fáciles de encontrar y a bajos costos. ¿Quién de ustedes se acuerda de Henry Ford? Del famoso modelo T. ¿Sí? Yo. ¿Verdad? Allá por finales del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿verdad? 1800, 1900, ¿verdad? Allí el enfoque era la producción. Sí, este era el enfoque. ¿Por qué razón? Porque la demanda era demasiado y la oferta era bien pequeña. Entonces, casi que cualquier cosa que tú producías, se vendía. ¿Sí? Cualquier cosa que producías, se vendía, porque había demasiada demanda a la pequeña, a la poca oferta que existía. ¿Ok? Entonces, el enfoque era hacia la producción. Es decir, como les decía, pues todo lo que se producía, se vendía. De ahí viene la orientación al producto. De repente comenzaron a surgir varios productores, ¿verdad? Varias gente que comenzó a producir. Ya comenzó la oferta a nivelar un poquito. Entonces ya el enfoque no era tanto en la producción, sino en la calidad del producto. Decía, si tengo producto de buena calidad, se va a vender mejor. Entonces ese era el enfoque. Ahora bien, pasó el tiempo, llegamos a los años 50 más o menos, y surgió el enfoque de las ventas. Es decir, había tanta producción, es decir, que ya la oferta había sobrepasado la demanda, entonces había demasiado stock y ahí estaba rezagado. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos para moverlo? ¿De qué manera se puede mover? Vendiendo. Y allá en los años 50 surgió lo que se le conoce como la venta dura. Sí, ustedes se han fijado en las películas, ¿verdad? Que aparece aquel señor de sombrero con el autolote, ¿verdad? Y vendiendo carros que todos destartalados, ¿verdad? Que ni servían ni todo. Pues en esa época es. Los años 50 aproximadamente allá en los Estados Unidos. ¿Dónde surgieron técnicas de venta bajo presión? Que todavía muchos venden bajo presión, por cierto. Entonces, ese tipo de venta bajo presión era básicamente, yo gano, tú pierdes. Una negociación, ganar, perder. Es decir, el vendedor gana, el comprador pierde. Entonces, se desarrollaron aquellas técnicas de tal manera que el cliente, muchas veces por tratar de deshacerse del vendedor, le decía, ok, sí te compro, pero ya no te quiero volver a ver. ¿Sí? Así era de fuerte lo que son esas técnicas bajo presión, que por cierto les digo, muchos vendedores todavía lo ocupan. Y no es correcto hacer eso. ¿Por qué razón? Porque te pueden comprar una vez, pero de ahí no te vuelven a comprar. Y luego vinieron las personas y se dieron cuenta que no era lo correcto. Y surgió la orientación al marketing. ¿Sí? Allá por los años 60 aproximadamente. Dijeron, ok, no es así el asunto. El asunto es entender lo que necesita nuestro cliente y brindar aquello que necesita. Y todo se comenzó a enfocar a los beneficios del producto. O sea, los beneficios, perdón, que los clientes necesitaban para poder adquirir el producto. ¿Ok? Aquí en esta parte la idea era sentir y responder centrada en el cliente. Es decir, todo lo que el cliente necesitaba, nosotros se lo tenemos que brindar en base a su necesidad y deseo. No en base a lo que yo creo, ni en base a lo que se está produciendo. ¿Ok? Y luego ya surgió un concepto un poco más moderno sobre el marketing holístico, o conocido como marketing 360 grados.
¿Sí? ¿Y qué es eso del marketing holístico? Porque hay un montón de conceptos de marketing, ¿verdad? O me he dicho de enfoque de marketing. El marketing holístico o marketing 360 grados es aquel que cumple, está establecido en cuatro áreas. Primero, el marketing interno, es decir, dentro de la empresa, dentro del negocio. ¿Y qué es lo que tiene que ver ahí? Bueno, ahí los que están involucrados es la dirección de la empresa, el departamento de recursos humanos, obviamente el departamento de marketing, y los otros departamentos incluidos dentro de la empresa, especialmente los jefes de departamentos. ¿Sí? ¿Para qué me funciona a mí el marketing interno? Pues para desarrollar un sentido de pertenencia. ¿Sí? Para que yo me sienta orgulloso de pertenecer a la empresa. Para que yo diga, hey, sí, yo me encanta la empresa, ¿verdad? Entonces, porque lamentablemente pues hay muchas empresas que hacen un buen marketing para su cliente externo, pero se les olvida el cliente interno. ¿Sí? Algo muy importante. Si tú tratas bien a tu cliente interno, si tu cliente interno está bien, ¿qué crees que va a pasar? Pues va a tratar muy bien a tu cliente externo. ¿Sí? Así funciona. Entonces, ¿dónde empieza todo? Como diría Mickey Mouse, en casa. ¿Ok? Todo empieza en casa. Entonces empezamos con un marketing interno, es decir, también es el cliente interno necesita que nosotros desarrollemos marketing, ¿sí? Es decir, para que el cliente se enamore del producto, el cliente interno, hablando del cliente interno, ¿verdad? Es decir, los compañeros de trabajo, los empleados de la empresa. Se enamore del producto, se enamore de la empresa, se enamore de la marca. Hay muchos que son orgullosos de pertenecer a una empresa. ¿Por qué? Porque tienen un buen marketing interno. Pero hay otros que no tienen un buen marketing interno, ¿y qué sucede? Comienzan a hablar peste de la empresa, ¿verdad? Se han fijado que hay mucha gente así, descontenta, que dicen, ah, aquí no pagan bien, aquí, que mi jefe aquí, que allá, que no sé, comienzan a hablar y es pepitar toda la empresa, ¿verdad? Hasta que uno dice, bueno, ¿y por qué no se sale? Bueno, no encuentro otro trabajo quizá. Bueno, no sabemos. Pero ya me salí el tema. Bueno, vamos a ver. Siguiente punto, el marketing relacional. ¿Sí? Es decir, el marketing en relaciones. Y aquí la idea es que nosotros tengamos una relación a largo plazo. Ahí estamos hablando con tanto cliente interno como cliente externo, especialmente cliente externo. Es decir, ya estamos hablando de socios comerciales, ¿sí? ¿A qué le llamamos socios comerciales? Aquellos clientes VIP les podemos llamar socios comerciales, ¿sí? Aquellos empleados también que se han ganado cierto nivel. Hay un enfoque organizacional bien interesante que se llama enfoque 11, es decir, organizaciones de crecimiento neuronal, crecimiento exponencial, neuronal exponencial, así se llama. Organizaciones de crecimiento neuronal exponencial, enfoque 11. Bien interesante ese concepto, porque no es un enfoque en forma piramidal, sino que en matriz, en una matriz. Tal vez si tenemos tiempo puedo explicar más adelante de qué trata eso. Entonces, es un enfoque donde premian a algunos empleados haciendo los socios comerciales de la empresa. Sí, pero para llegar a eso, obviamente, tenés que escalar, ¿verdad? Bien interesante el concepto. Muy bueno. Obviamente, con los clientes, una relación de largo plazo con los clientes, porque cuando uno tiene una empresa, uno tiene un negocio, un emprendimiento, espera que sea como el matrimonio, ¿verdad? ¿Y cómo es el matrimonio? ¿Qué espera que dure? ¿Cuánto? Toda la vida, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Espero que dure toda la vida, aunque algunos, pues, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Bueno, sigamos. Están también los canales de distribución, ¿sí? Que tienen que ver también lo que es el marketing integrado, que voy a ese punto. Igual, desarrollar el canal de distribución y hacer esa relación que dure para toda la vida y obviamente la comunidad, es decir, los públicos externos de la empresa. Tenemos también el marketing integrado. El marketing integrado es donde integramos absolutamente todo. ¿Qué me llamo todo? La comunicación, ¿sí? Ojo con eso, la comunicación, estrategias, diferentes estrategias de marketing. Cuando hablamos de estrategias de marketing, no solo me refiero a publicidad, me refiero a estrategias de distribución, ¿sí? Estrategia de productos, obviamente estrategia publicitaria y estrategia de precios. O sea, todo eso, pues cuando veamos la parte estratégica de las 4P, vamos a ver estrategias por cada una de ellas. ¿Sí? Aunque yo sé que algunos colegas que están por acá me van a decir, ya no son 4, hoy son 5, estos son 7P, ¿verdad? Pero resulta que las otras P adicionales salieron de las 4 principales, ¿ok?
que son precio, plaza, producto y promoción. Yo, en mi concepto personal, diría que tal vez la quinta sí podría aplicar, que sería públicos, ¿verdad? Pero de ahí las otras que salen en algunos autores salen básicamente de las cuatro iniciales. De ahí salen las otras dos o tres adicionales. Pero para no hacernos tanta bola, vamos a hacerlo más práctico. Vamos a iniciar con las 4P, ¿sí? Que ya vamos a ver eso en las clases que vienen. Bueno, cuando hablamos de marketing integrado, como les decía, es cuando integramos todo en un solo mensaje. Es decir, un solo mensaje en redes sociales, un solo mensaje en emails, un solo mensaje en material POP, o sea, point of purchase, es decir, material aquel que se ve en los puntos de venta, los afiches, los habladores, las chispas, cuando de repente usted, dependiendo del canal de distribución que ocupe. Es decir, a eso se le llama marketing integrado, es decir, integrar todo el concepto que nosotros queremos desarrollar en todo el canal de distribución, en toda la comunicación y en todas las estrategias de marketing. ¿Ok? Y ahí tiene que ver también por los socios comerciales, los canales de distribución, la comunicación, los productos y servicios, obviamente. Aquí también se le conoce, hay un concepto que está involucrado en este mismo, que se llama trade marketing. Es decir, el trade marketing es, parecido en palabras un poco así sencillas, es cuando nosotros planeamos el marketing de todo el canal de distribución, desde el fabricante hasta el detallista, ¿sí? Y hacemos un solo marketing para todo el canal. Eso se le conoce como trade marketing. ¿Ok? Y está por último el concepto social de marketing o marketing social, que no tiene nada que ver con el social media ni nada que ver con las redes sociales, ¿sí? Para ubicarnos. Cuando hablamos del concepto social de marketing, estamos hablando de aquellas prácticas éticas que la empresa hace con sus públicos. Y ahí tenemos, por ejemplo, cuidados del medio ambiente, cuestiones de reciclaje, que de repente se acuerdan los que tienen cierta edad, que de repente la Coca-Cola hace muchos años sacó una campaña de plantar árboles. Yo creo que también la prensa gráfica sacó una cosa así, ¿verdad? De plantar árboles hace muchos años. Pues ese es el concepto social de marketing. Es decir, aportar a la sociedad algo. Aportar algo a la sociedad. Que de repente hay empresas que dicen, ok, vamos a pintar las aceras de nuestra comunidad donde está ubicada la fábrica. Entonces, de repente la empresa comienza a hacer ese tipo de cosas. Ese es el concepto social de marketing, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el social media ni redes sociales, ¿sí? Obviamente, posiblemente, pues la puedan publicitar en esos medios, ¿verdad? ¿Ok? Muy parecido, por cierto, a las relaciones públicas. ¿Ok? Muy parecido, pero hay ciertas diferencias. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de relaciones públicas, son aquellas estrategias que nosotros utilizamos para brindar una buena imagen con nuestro público. ¿Sí? Con nuestro público, brindar una buena imagen. Por ejemplo, hay organizaciones que tienen departamentos de relaciones públicas muy fuertes, especialmente las gubernamentales. Y uno de los más fuertes que conozco es el Seguro Social. Ya se imaginan por qué, ¿verdad? Por todas las malas praxis que hay, las demandas que meten y las huelgas que hacen. Entonces tienen un departamento de relaciones públicas muy fuerte. Y lo que hacen es tratar de aquellos errores que se cometen, tratar de ver la manera de poderlo resolver ante los públicos. O sea, eso es básicamente lo que hace el Departamento de Relaciones Públicas. Sí, manejar una buena imagen para con sus públicos. Una cosa un poco distinta al concepto social de marketing. Se parece, pero no es igual. La diferencia podría ser en que el concepto social de marketing aporta a la sociedad y lo que es las relaciones públicas también puede hacerlo, lo único que lo hace público, ¿verdad? Lo hace, sí, lo tira con bomba y trompeta, ¿verdad? Cambio la parte del concepto social de marketing, no tanto. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo sé que quizás ahorita algunos están aburridos, pero un poquito de historia. Ok, Carlos, cuéntenos, díganos. Quería saber, dentro de esto, ¿puede incluirse el marketing one-to-one o eso sería algo aparte? Ok, el marketing one-to-one podría ser que lo podríamos ubicar aquí, en el marketing relacional.
o acá, dependiendo de la estrategia. Dependiendo de la estrategia que se siga, podemos ubicarlo o en marketing relacional o en marketing integrado. ¿Ok? Dependiendo de la estrategia. Que ya vamos a ver más adelante en las clases, qué tipo de estrategia yo puedo desarrollar. ¿Cuál es el tipo de posicionamiento que puedo desarrollar? ¿Cómo hacer una marca, el branding? Y para los que son emprendedores acá, eso les va a ayudar muchísimo. Vamos a hacer un ejercicio sobre branding. Branding es la construcción de una marca. ¿Cómo se construye una marca? ¿Ok? Y lo vamos a desarrollar. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer una construcción de marca. Cada quien va a desarrollar sus marcas. Y vamos así, pues, por la cantidad de personas y la cantidad de tiempo, quizás no todos van a poder externar, pero sí la mayoría, ¿verdad? Y esa es la idea que se anda buscando en la clase, que sea muy participativa y dinámica. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta antes de terminar? ¿Ninguna? ¿Todo claro como el horchata, entonces? Bueno, señoras y señores, llegamos al final. Nos vemos el día de mañana, primero Dios, y vamos a continuar con unos conceptos de marketing y vamos a ver la plataforma. Quiero que me den ahí esta gente espacio, que me habiliten. Vamos a hablar sobre el marketing mix un poquito más a profundidad, los beneficios, el ciclo de vida del producto, pricing, canales de distribución, etcétera. Eso es lo que viene en las clases, las próximas clases. Bueno, que Dios me los bendiga a todos. Pasen una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.